jamón sin viaje con alajo en el bombe. Viaje mi hijo quien ya chere. Si pastor que chere. Chena junto con mi hijo. Fíjese que mi celular se apagó y la radio de, en el carro también se apagó. Che, zahalo que canto para el teléfono que ya chere. No, pastor que chere. Más canto. Olik, olik, mi hijo, olik. Chien kak chave que ya chere. Quien se cojo un canto en chupam que. No, no, pastor que chere. No, en. Es que tiene contraseña. Chau, esa contraseña. No, pastor, por favor, hombre. Y soy necio ahí. Y cabal, hermano. Cabal, van a adivinar lo contraseña. Una seta ahí. ¡Pum! Se encendió, pues. Chinse cuscan. ¿Te quinta en qué está temerario? ¿Qué chupan? ¿Qué chablas? Que temerario, apocalipsis, bukis, que hay Dios que me hace, hermano. Pastor, que ya, perdóname, pastor. Es que mi mamá no metió cantos en mi teléfono. ¿Qué tu mamá? Tu mamá no puede manejar teléfono. El culpable son tus manos y tu mente. Pero la Biblia dice, mi hijo, por favor, sir atkawaj. Joven señorita, que van a prosperar espiritual. Por favor, apartado en las cosas. Ya no toque las cosas del mundo, por favor. Ya no toque, mi hijo, hombre. Ja, pastor, es que no, otra que me hago lectura. Ay, Dios, hermano. Yo desde yo empecé cuando yo era chiquito, yo tenía 7 años cuando yo acepté. 8 años yo ya puedo cantar. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Te alabaré. Mi Salvador, porque tú eres digno de adoración. Ay, hermano, por un canto, hermano, la gente empieza a llorar. Ay, Dios, hermano. Cuando estás apartado de las cosas del mundo, por un canto, hermano, la gente te toca, porque el Espíritu Santo está usando tus bocas, porque estás apartado de las cosas del mundo. Amén. Isaías capítulo 52, en su verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Pueden sentarse, siéntense por favor y escúchelo un momento la palabra. Ya no se asuste, ya pasó el agua. Qué bendición de Dios. Por eso, no sa cuántas toneladas de agua, gloria a Dios, para que el cocoseche con junabri, cas calidad que le cachalas, cas quinchopti in jasor más ricoseche guaral, que saque banana, café, naranja, zapote, me imagino que hay zapote. O más zapote, colic, ¿verdad? O zapote. ¿Qué más? Manzana, no, 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 manzana, no.
melocotón ni tampoco. Vaya, ese es otro rollo, pero hablemos por la palabra, pues. La palabra de Dios hoy en la tarde, hablemos sobre la prosperidad de un joven. Escúchame, por favor, míreme acá. Yo no voy a predicar una hora, ni tampoco 45 minutos. Escúchame, por favor, joven, señorita. El tomab al omab. Para alcanzar una prosperidad espiritual, hoy en la tarde hablemos sobre el temor. La palabra temor, miedo. La palabra temor, miedo significa reverencia, respeto. Entonces, por favor, jóvenes cristianos, debemos que mostrar el respeto, por favor, mijo. Porque el tomaba akmik rimas que respeto, que si son cristianos o cristianas. Si kakak que van a respetar a Dios, respete primero las personas. Ya no hay amén por eso, ¿verdad? Y con el omab y con el tomagua que mi casmacac utetechik, hermano, si casuari con el ab, ya no muestra, hermano. Malas palabras, malas conductas, malas enseñanzas. Que mi ahora a mí cuando me haki cojonic, cojonel ua con nala, cojonel ua con lili, sí, pero no muestra. Pero por favor, la Biblia dice que nosotros debemos que entrar en el temor. Respete a Dios, respete a tu pastor, respete a tu papá. Si tu papá le dice, mi hijo, no haces esas cosas, respétalo. Aunque tu papá, tu mamita no tiene estudio, escuela, pero sin capirtela, no es que no, ese es tu padre y es tu madre, porque la Biblia dice, el que honra y padre, tendrás vida larga. ¿Cuántos quieren una vida larga en esta noche? Conojel agua cachelar, agua coge ese nacchelar. Ucojon cachelar, agua chanim cubir, no pastor Manuel, wichin agua enchomam chanim, shet mahawa apun mes matin aschek. Adjun socor, adjun perezos cristiano. ¿Tajan quito cachelar? Levanten la mano, los perezosos. Ay, Jesús. Más tranquilo. Por favor, mijo, mija, debemos que andar junto en el camino del Señor. Y oímos también, debemos que amar. Amar a Dios. La Biblia dice, ¿cómo para amar a Dios? Si ama a Dios, pero no ama a tu papá, tu mamá. Hay jóvenes hoy en tiempo y ya no ama a sus padres. Porque ya tiene estudio. Porque ya pueden hablar así en castellano. Buenos días, mamá. Zacarik. Nan Kubik. Zacarik José. Buenos días, mamá. Zacarik a María. ¿Qué tal, mamita? Muy buena tarde. Dios, Jesús, Sharuk con Jonah, que Jonah shop escuela, hermano, con tremendo panche castillo, hermano. Mi cuaj que ver con doctor Hatzahan en Sichawe. No tengo tiempo. No, hombre, ama a tu mamá. Yo me acuerdo una vez, mi mamita cubir chue,
Por favor, doctor. Es que con ganas. Está bien, mija. También, mamá. Vamos, 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 mija. Vamos. Duele mi estómago. Mi mamá, señor doctor, duele su estómago. Abay. ¿Qué más tiene su mamá? Mamit, duele su cabeza, dice. Abay. Pídele más que duela tu mamá. Mamit, duele sus pies, dice. Pricoar el mamá, el toma, que ya no ama a su mamá. Ahí no tengo tiempo. Ay, Dios no ama a su mamá, pero dejémosle ahí. Pero hay otro punto que viene importante. Dice la Biblia en Isaías capítulo 52, en su verso 11, que dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, joven. ¿Qué te pasa? Aleluya. No toquéis cosa inmunda. ¿Cómo, hermano, joven, señorita, cómo para prosperar? Ya vas, ya llevas 5, 10 años en el evangelio, no prospera. ¿Por qué? Y con cachalar que mi hermano, jóvenes, tiene estudio, tiene título, pero no sabe cantar. Ya va 10 años en el evangelio. Ay, Dios, hermano, que me dice, José, hay una lectura. Ya va 10 años en el evangelio, pero alabad a Jehová. Juanita, van a cantar que himno. Está bien, pastor. Levanta la banguera, los hijos del Señor. No se dice banguera, mija, bandera. Es que canto. ¿Cómo? Si estás, no has apartado de las cosas del mundo. Ay, amén por esa palabra. Papá, ¿cómo queda los cantos en tu memoria? No escucha los cantos, no, que solo música de mundano. Ah. Oh, joven, Dios le gusta más la música de mundano. Ten, 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 ten. Ahí sí, sí, baila. Ah. Mi hijo ya no escucha las cosas, la música de mundano. Ay, qué. Hace nada, papá, ese no es pecado. ¿Quién te dice que no es pecado? La Biblia dice: apartaos, apartaos. Si ya sos cristiano, salí de ahí, no toquéis cosas inmundas. ¿Cómo te prospera mi hija? Escúchame, mi hija cristiana, señorita, para prosperar en tu juventud espiritualmente, aparta de las cosas del mundo. Y con cachalalo a que mi hermano, Dios le gusta las ferias, hermano, aunque no haya mente. Hacer catat el canal, además que van a dirigir que ve que familia. Que ofere Santo Tomás, ya que curic, joven hombre. Hasta toque carro, hermano, express carro para ir a Santa Tomás de Unión. Jope wa pa Santa Tomás, mo cogrito el pastor. Jope wa, hachkior jube, jube pa taka a las 6 de la tarde. Pero chitapi, señoritas jóvenes, por favor, señorito, ya no toque las cosas del mundo. Aunque tu amiga te dice, vamos, hacemos esto, si es cosas del mundo, no, señor. Es que tengo mi papá, tengo mi novio, es celoso, que se llamaba Jesús. ¿Cuánto lo sabe que nuestro papá, él es celoso? Era cierto, tu pastor no te mira, el anciano no te mira, pero los ojos de mi papá están en todo momento.
lugar. La Biblia dice: mira a los buenos y a los malos. Por favor, mija, si yo les pregunto a ustedes en esta noche, espiritualmente, hermanita, míreme acá. Hasuara anhelo a chaweche chanin. Pojun jona, chik poke jona, hasuara anhelo a hacer una solista, una maestra de escuela dominical, ¿qué más? Una diaconisa. No, diaconisa, no, todavía no sos casada. ¿Qué calidad cuando un joven tiene un sueño? Dios, hermanos, el deseo de ellos ahorita, los jóvenes, el deseo ahorita es casarse. Aunque que más has me carácte chue, quien tiz la pujón costal y quien guacajalo que quien pete. Aunque más que me carácte chue, quien ya no con un chicle, voy a vencer. Salí de ahí, papá, ¿qué está pasando? Jera, señorita, que vio charim, ya quien bewa, más chumo renan, más que no yo tat, mejor quien bewa, pon mes, me incote chubural. Rugra a Víctor Chiquinkui, rugra a Ramón. Váyate con tu don Ramón. ¿Cuántos da aplauso a mi papá, hombre? Joven, por favor, ya no toque las cosas del mundo, dice. Hay cristianos hoy en tiempo, está mezclando la vida. Número uno, malas palabras. Menos la señorita, pero espérense un momento, señorita. Voy primero con los jóvenes. Y viste la que toma. Hey, joven, ¿qué mensaje? ¿Qué chaco? ¿Qué maco? No, espérense. Hey, Dios, jóvenes, hermanos, ¿cómo cantan aquí? Para machacar a la cabeza al diablo, necesita el poder de Dios. Y por la calle, mala palabra. Aquí estás cantando. La vida del cristiano es muy alegre. Al ratito está fumando. Cantando aquí. Soy el hijo de un rey. A la otra semana, una su cervecita. Otra vez cantando. Mira que te manda. Mira que te esfuerce, seas muy valiente. A la otra semana, abrazando a la novia ahí en el poste, besando ahí. Ay, Dios, por eso casi que ya te canto, chivea, cachalar. Ego cachalar, que me quieren ahorita que van a cantar. ¿Por qué? Porque solo estás besando ahí en las calles, hermano. Esquiwaki van a aprender que van a cantar, señoritas jóvenes. Ya no besan a tu novia, hombre. Déjalo ahí. Ya no besan, hombre. Pastor me dijo una vez: pecado, pastor, ¿quién va a besar a novia? Pecado, pues. Todavía no has casado y ya estás besando. Por eso en cuya triple canta. ¿Para qué felicidad? No se dice para qué, se dice qué felicidad. Es que vos lo estás manchando tu boca. Amén. Apartado dice, no dice juntado, no, que apartaos. Hasta dos veces apartaos. Salí de ahí, joven, señorita, ¿qué te pasa? No toquéis las cosas del mundo. Se que pega una bomba, mira vos, Juan. Vos,
¿Tenés tú un cigarro? No, yo no toco eso, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Toma tu cervecita, hombre, no hace nada, no te mira tu pastor. Remacateritra, pastor, te hago una vez, hombre. Es que yo soy un presidente de joven. No hace nada, hombre. Dijo, y el pobre dice, está bien, pues antes yo tomo, voy a orar. Bendíceme esta copa, Señor. Sí, pues es remedio. ¿De qué remedio, tonto? Salí de ahí. No toqué las cosas del mundo. ¿Cómo prospera? Un poquito al mundo, otro poquito en el evangelio. No. Otro poquito estás cantando, otro poquito cantando música de mundano. Ay, Dios, hermanos, si yo voy a revisar todos los teléfonos de los jóvenes ahorita, hermanos, está mezclando, hermano, aunque no haya amén, es la verdad. Jamul shimbirche con alá con albom. Peche mijo kinjachere. Sí, pastor, que chena junto con mi hijo. Fíjese que mi celular se apagó y la radio de, en el carro también se apagó. Chetzahalo que canto para el teléfono, quinchacho. No, pastor, que más canto. Olik, mi hijo, olik. Chien cachabe, quinchacho, que en su cujo canto, en su bambi. No, no, pastor, que no. Es que tiene contraseña, que chau, esa contraseña. No, pastor, que nada, chico. Por favor, hombre. Y soy necio ahí. Y cabal, hermano. Cabal, van a adivinar lo contraseña. Una seta ahí. ¡Prim! Se encendió, pues. Sin su cuscán. ¿Te quito ahí? ¿Qué es toca temerario? ¿Qué chupan? ¿Qué chablas? ¿Qué toca temerario? Apocalipsis, bukis. ¿Qué hay, Dios? Pastor, que ya, perdóname, pastor. Es que mi mamá no metió cantos en mi teléfono. ¿Qué tu mamá? Tu mamá no puede manejar teléfono. El culpable son tus manos y tu mente. Pero la Biblia dice, mijo, por favor, sir atkawaj, joven señorita, que van a prosperar espiritual. Por favor, apartado en las cosas, ya no toque las cosas del mundo, por favor. Ya no toque mi hijo, hombre. Ja, pastor, es que no, usted que me haga una lectura. Ay, Dios, hermano. Yo desde yo empecé, cuando yo era chiquito, yo tenía 7 años cuando yo acepté. 8 años yo ya puedo cantar. Mi corazón te quiere expresar. Lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor. Te alabaré. Mi Salvador, porque tú eres digno de adoración. Por un canto, hermano, la gente empieza a llorar. Ay, Dios, hermano. Cuando estás apartado de las cosas del mundo, por un canto, hermano, la gente te toca, porque el Espíritu Santo está usando tus bocas, porque estás apartado de las cosas del mundo. Amén. Aunque cantas una docena, ni quedó docena de canto, no se puede, papá. Aunque cabez quieren cachelar, haz por favor, chits, apegribo, hachin, kini, huilta. Nada, peor está haciendo la gente. Ay, pero cuando estás apartado de las cosas del mundo, no es necesario decir a la gente, cierre sus ojos, abre tu boca, trae pies o no trae pies. No, no es necesario, hermano. Es que en que me chiquen cachelar, por favor, hay un cantante cachelar, que huacán cachelar, o más huacán, póngase. ¿Acaso con una cuya que recan churchoche y que pepa cult?
es que cuando sos usado, cuando sos lleno del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando estás apartado de las cosas del mundo, ay Dios, y cantar una canchita, hermanos míos, solo escúchalo. Cualquier y luchas y pruebas que lleguen en sus vidas, Jehová tu Dios, oh, Él estará a tu lado. Hermanas mías, cualquier luchas y pruebas que lleguen sus vidas, Jehová tu Dios, Él estará a tu lado. ¿Cuánto se siente la presencia de Dios en esta noche? Cuando estás apartado de las cosas del mundo, mijo, tus cantos llevan bendición. No es necesario cuántos cantos vas a cantar. Alabarte y así glorificarte, permítame, Señor. Papá, pero ¿por qué no lleva bendición tus cantos? ¿Por qué no lleva bendición tus frutos de labio? Porque tú no estás apartado de las cosas del mundo. Y cabir magne petan. Magnepetan, Miki no, tu chubani cantar, Miki no, magnepetan, cuapetan, pues quien dice que no, tú eres el culpable porque no estás apartado de las cosas del mundo. Señoritas, por favor, es que lo que Dios nos quiere es prosperar espiritual. Mija, si kawar katatka tu cojo, si kawar katatka tu va a llenar por su presencia. Porque sos utensilio para Dios. ¿Cuánto lo sabe que somos utensilio de Dios? Dele ese aplauso para el Señor. Somos utensilio. Hasmawa, un ejemplo. Hasmawa, guajinchen humbaskin lo ocachelar. Riweish cada uno. Kikilok kabas. Kikilok algo. ¿Para qué nos sirve esta cosa? Es para usarlo. La cojo no quiso curar, la cojo no quiso que lo que vaso, y ya que ya que vas, mi hijo corta, no, que lo que una olla es para usar. Ya lo que una algo de una cosa es para usar. Y Dios nos compró por su sangre. ¿Cuánto lo sabe que papá nos compró? Somos utensilio de Dios. Por favor, mijo, apartate del mal, papá joven. Joven, es que mi vida, pastor, estoy pasando, mi vida no vale nada. ¿Qué te dice que tu vida no vale nada? Pastor, es que hay problemas acá, problemas allá, problemas. Mi vida no vale nada. No, las cosas del mundo te dicen que tu vida no vale nada, pero más Jesucristo te dice que tu vida es vale oro. La Biblia dice: apartaos, ya no toques, mi hijo,
respete a Dios. Señorita, aparta a mi hija. ¿Qué te pasa? Ay, señorita, soy en tiempo. Le gustan las cosas del mundo, pero esas cosas del mundo ya no es para nosotros, es para los amigos. Pero nosotros ya somos libres, ya somos hijos de Dios. Papá, mamá, amigo joven, ¿qué está pasando? Hay jóvenes acá, está sufriendo en las cosas del mundo. Hay jóvenes acá, está sufriendo. ¿Y cuál mamá? ¿Y cuál toma? ¿Por qué mi vida es así? Salite ahí, mi hijo, ven a los pies de Jesucristo. Salite ahí, mi hijo, por favor, salite y a las cosas del mundo. Ven a los pies de mi papá, él te ama. Hay una presencia en esta noche, hay una presencia, y hay una presencia, hay una presencia. Yo estoy aquí no porque yo tengo problema, no. Yo siento esa mano que está precioso, está moviendo sobre nosotros. Retoque del Espíritu Santo. Yo quiero hablar un momento físicamente. Papá, mamá, joven, señorita, ¿por qué Kabir Chari? ¿Por qué no funciona mi negocio? ¿Por qué no funciona? Yo quiero hacer algo, ¿por qué no funciona? ¿Quién es el culpable? Magnechak, ¿vas a hacer tu negocio? Más paz para tu familia, porque estás tocando cosas todavía, las cosas del mundo. Apartaos, 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 salí de ahí. No toque cosas inmundas, mi hijo, mi hija. Lo llevaron al Calvario. Cargaba él una cruz y con azotes le daba. Por tus culpas, por mis culpas. Perdió mi Jesús. Abrieron sus lindas manos con esos clavos tan grandes y con golpe tan doloroso. Sufrió a mi Jesús. Jóvenes, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, señorita, póngase de pie, póngase de pie. Yo no puedo pararse porque no. Bendición. Joven, dale un momento libertad, lo que el Espíritu Santo te quiere llenar por su presencia. Perdóname, papá, dile, perdóname, papá. Quizá que mis padres, mi mamá terrenalmente no me mira, pero tú sabes, dice el Señor. Hay muchos jóvenes, está entrando.
Hay muchos jóvenes que entró en el deseo de la carne. ¿Por qué ya no tengo ganas de orar? ¿Por qué ya no tiene ganas de venir al culto? ¿Por qué ya no tiene ganas de cantar? Tú eres el culpable. Apartado de esas cosas del mundo, mijo. Dale libertad un momento al Espíritu Santo. Úsame, 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 úsame. Dile al Espíritu Santo. Úsame, 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 úsame. Mujeres, hombres, dile al Señor: lléname, 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 lléname de tu presencia. Y shokim, y shokim, chitaro bendecir, katachi, zikirchi, zikirchi, zikirchi. Hay muchos jóvenes que están entrando en la pornificación, la pornografía. Hay muchos jóvenes que están entrando en la pornografía. Pide perdón al Señor. Él te mira, Él te conoce tus pensamientos. Mientras está cerrado tus ojos, diga conmigo: camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Eso, 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 eso. Habla, habla, habla. Dile a papá, dile a papá. Camina conmigo, Jesús. Abrázalo. Camina conmigo. Eso, 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 eso. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Señoritas, jóvenes, levante su mano, dile a papá: camina conmigo, Jesús. Él te guía. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Yo quiero dar una invitación en esta noche. Jóvenes, quizá que está pasando momentos difíciles. Amigo, venga a los pies de Jesucristo, joven. Acepta a Cristo, la invitación es para usted. Este culto, esta campaña es para usted. Jóvenes, mientras ustedes hablan con Dios, hablen con Dios. Pídanle más fuerza, pídanle poder. No hay un hermano que quiere reconciliarse en esta noche. Quizá que por una problemita te alejaste de Dios, te apartaste de Él, pero ven a los pies de Jesús. Ven, 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 reconcíliate, ven, ven, ven. Aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Reconcíliate, reconcíliate. Urracatarabanza. Eso, 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 eso. Reconcíliate, reconcíliate. Aprovecha el tiempo, mijo, mija. Reconcíliate con papá. Dígate, papá, papá. Reconcíliate. Señorita, ven, ¿qué te pasa? Salí de ahí las cosas. Más, 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 más. Poder del Espíritu Santo. Te toca, te toca, te toca. Dale un momento libertad. Hurra que te reveso la mamá mancha. Más. Más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego!
fuego del Espíritu Santo cae. Está quemando toda basura del diablo. Lo está quemando toda basura del diablo. Fuego, poder está cayendo en esta noche. Urra catarama en shamahanda de beso. Eso, mija, reconcíliate. Pídele perdón a papá, pídele perdón a papá. Yo quiero salir de ahí, dile a tu papá. Purifícame. Lléname. Usa la raba handere de Isira catalabanzo. Urriki mahanda alabanza. Urra bababanzo. Enfermos, enfermos, recibe tu sanidad. Hombres, mujeres, recibe tu sanidad. Hurra, mamá, 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 mamá. Gracias, papá.